Hola a todos, aquí estamos de vuelta. Hoy toca hablar de un juego nuevo, pero con un toque muy antiguo, el nuevo Micro Machines. Y aquí lo tengo ya, por fin. ¿Cuánto ha costado que volvieran a sacar un nuevo Micro Machines? Desde el Micro Machines V3, que salió para Play 2, DS y PSP, desde entonces no hemos vuelto a tener un Micro Machines. Pero por fin, aquí está. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito de él. Ya lo está probando, ya lo está jugando y os vamos a contar cómo es. ¿Qué tal? ¿Han vuelto por la puerta grande, por la puerta pequeña? ¿Merece la pena, no merece la pena? Bueno, pues aquí os lo vamos a contar todo. Antes de nada, ¿tú tienes que contar algo? ¿Hay saludos, algo por el estilo? Hoy no, ¿no? Hoy Ibas a hablar poquito. pues no decís nada. Porque ya no lo he jugado, lo he jugado yo. Y los Micro Machines, tú, pues lo que me has visto a mí. Bueno, pues vamos con él. Este juego, hay que decir que hace un, no sé exactamente, año y pico, una cosa así, sacaron un juego Codemasters que se llamaba Toy Boss Turbos. Era un Micro Machines. O sea, se veía que era eso, además de lo. Con la promoción te enseñaba los Micro Machines, era como los originales. Era como, bueno, pues mira. Es, pero no es, porque no tenían la licencia. Hay que recordar que los Micro Machines son unos cochecitos que había antes, que yo por cierto coleccionaba de pequeño, antes de empezar a amasar juegos en las Tenemos un consolas. vídeo dedicado a Micro Machines, ¿no? Tenemos un vídeo entero explicado a Micro Machines ahí, que lo pondrá por aquí, ya has linkeado, me imagino, o algo de eso. Y allí explicamos todo, les enseño todos los juegos de los Micro Machines que tengo, que son unos cuantos, y explico pues cómo ha ido cambiando y evolucionando la saga y demás. De hecho, eran previo a este. Bueno, pues eso. Empezaron como unos cochecitos, luego de ahí pasaron a juegos gracias a Codemasters. Y han ido entregas, diferentes entregas. Ya digo, hasta el Micro Machines V4 hace, ponle 10 años, una cosa así. Quizá alguno más. Ya más, por lo menos 12 o por ahí. Y bueno, pues eso, sacaron el Toy Boss Turbos este y bueno, ya parecía que empezaban a coger el cuchillo. Uy, cuchillo. Cogerle el gustillo a esto de los cochecitos, otra vez los de Codemasters. Pues imagino los Cogerle coches cuchillo, imagínate. en la boca con el cuchillo con plancas. Oye, pues no te extrañe, ¿eh? Porque con el modo batalla que le han metido no hubiera sido raro. Pero bueno, pues le volvieron a coger el gustillo a lo de los cochecitos y sacaron ese juego. Como parece ser que gustó, era para móviles y demás, pues se cogieron la licencia de los Micro Machines. Aprovecharon de paso, tiene la licencia de más cosas, de más juguetes de la época, ahora contaré. Y pues se lo metieron y hicieron un juego de Micro Machines que a partir de ese hay que tener en cuenta que esto que tengo aquí, el World Series, viene de juegos de móviles y cosas de estas. Es una versión adaptada a consola. Pues hicieron este. ¿Por qué? Porque la gente lo ha pedido mucho. Yo entre ellos. La gente lleva muchísimos años pidiendo que vuelvan a hacer un Micro Machines. Volver a hacer un Micro Machines, volver a hacer un Micro Machines. Que vuelva un Micro Machines en mi infancia. Cuando salió este Toy Boss Turbos, ay, ¿por qué no se llama Micro Machines? Si no se llama Micro Machines, vale, toma, la licencia de Micro Machines, ahí la tienes. Ay, pero es que no sale para consola, yo no juego en móviles porque si juego en móviles explota el universo. No, pues venga, vale, te lo sacamos en consola. Ay, pero es que eso digital, yo no quiero digital, yo quiero físico porque me gusta meterme en la bañera con la caja, yo qué sé, lo que sea. Pues toma, físico también, y aquí lo tenéis. Ha salido físico en Play 4, One y PC, PC Mac. ¿No? Y Linux, pero bueno, eso es Bueno, PC en también. ordenador en general. Pero ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta de dónde viene este juego y que es atendiendo a petición tras petición tras petición de los usuarios. Hay que saber de dónde viene y a dónde va. Hay que saber a dónde viene y a dónde va. Es que esto es un juego que ha salido a precio reducido, vale 30 euros, y digamos que está hecho para fans de la saga Micro Machines. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cualquier otro que no esté metido en esta serie, que no llevará años pidiéndolo, que no haya participado en esto de ay, sacarlo de móvil a la consola, tal lo que sea, se lo va a poner y va a decir: pues vaya, esto es un indie metido en un disco. ¿Por qué? Porque es un juego pequeñito, por eso cuesta más barato. ¿Vale? No vayas a hacer la animalada de compararlo con Mario Kart o cosas por el estilo, porque para empezar los Micro Machines no tienen absolutamente nada que ver con ese tipo de juegos, es un juego total, tipo de juego totalmente distinto y no tiene nada que ver, y además tenéis que tener en cuenta todo el coste, que es un juego de bajo coste que ha salido en estas circunstancias. Vale, teniendo todo eso en cuenta,
vale 30 euros y que no vais a poder esperar un juegazo gigantesco descomunal de ahora, ¿merece la pena? Bueno, tenéis que ser muy fans de la saga. Mira, aquí tengo el primero de Mega Drive, ¿eh? Que ya digo que en el vídeo de colección lo enseñamos todos, pero bueno, tenéis que haber jugado a anteriores Micro Machines. Yo lo recomiendo porque es que si no, no vais a entender el juego. ¿Por qué no se entiende el juego? Porque tú te lo pones y de primeras dices, ¡ay, qué pocos modos! Es que solo puedo jugar local, echar carreras locales, multijugador, o jugar contra la consola o con online, o poco más. No te da mucho más. Es que es lo que te dejaba esto, evidentemente el online no. Pero tú te ponías este juego y no tenías mucho más que hacer. Era correr contra la consola o correr un multijugador. No había mucho más. Eso sí, hay una cosa que no le han puesto de los... Eso sí estaba presente en los anteriores Micro Machines, en los primeros Micro Machines, y que yo he echado de menos bastante en este. Yo personalmente, porque es un modo de juego al que le meto bastantes horas, que es el Time Trial, es decir, el típico contrarreloj. Coge un circuito, coge un coche y da vueltas para hacer tiempos. Eso, por desgracia, no lo han puesto. Pero lo demás está todo. O sea, puedes hacerte tu torneo contra la consola, tu este... Hay una cosa muy importante a destacar. Y es que este juego, viniendo de donde viene, de móviles y tal, está bastante orientado al online. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya desde la primera vez que juguéis, incluso aunque quiera jugar solo, por lo menos las primeras partidas, luego ya desbloqueas otros modos y tal, pero por lo menos las primeras partidas, si quieres ir prosperando en el juego, es decir, subiendo de nivel y tal, porque vas subiendo de nivel, vas desbloqueando cosas, distintos modelos de coches, o sea, variantes de los coches que hay, porque los coches están todos al principio, y lo que vas haciendo son sacar variantes. Primero variantes de color y luego sacas una versión distinta del coche que es cambia toda la forma y tal. Es decir, no solo están los 12 coches originales que hay, sino que luego vas sacando más cosas. Bueno, pues para sacar todo eso, tienes que jugar online, entre comillas. ¿Cómo es esto? Pues el juego cada X tiempo crea una partida multijugador. O sea, tú le das a jugar online y hay una cuenta de tiempo, la cuenta de tiempo va avanzando y lo que hace es juntar gente para jugar, ya sea en carrera o en batalla, ¿eh? Que lo del modo batalla luego hablaré aparte. ¿Qué es lo que pasa? Que tienes que esperar hasta que encuentre gente. Pues ahora mismo parece ser que no hay mucha gente que tenga el juego. Yo he estado probando y tienes que estar esperando un ratillo, ponle un minuto, una cosa así. Entonces, cuando ha encontrado gente, os mete a todos en la partida y los huecos que faltan los rellena con coches de la CPU. Yo llegué a echar carreras, creo que he echado alguna carrera en la que no había nadie. Solo eran personajes de la CPU. Entonces, lo que pasa es que, aunque tú corras solo, tienes que estar esperando a que esa carrera... Es como un evento, no es una carrera local que tú te pongas y juegues. Es como un evento que se organiza cada ciertos segundos, cada ciertos minutos. Si quieres correr local, como se ha hecho de toda la vida en los Micro Machines, lo puedes hacer. Simplemente le das a partida local, multijugador, pero en vez de poner varios jugadores, te pones tú solo, y los rivales son de la consola. Y compites contra tres coches de la consola, como hemos hecho toda la puñetera vida los Micro Machines. De siempre. Igual, o sea, puedes jugar local en un jugador, sin tener que esperar a que encuentre partida de nada ni nada. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese modo no va subiendo de nivel. Es simplemente eso. ¿Qué es lo que además de aquí carrera, tienes el modo batalla? Que el modo batalla es bastante importante en este juego. En los anteriores Micro Machines no había modo batalla, lo único que tiene es el Micro Machines Military, que lo tengo por ahí, que tenía como un modo batalla muy simplecito. Era salir en un escenario y dispararse y ya está, no tiene mucha más historia. Pues en este lo que han hecho es poner un modo batalla complejo, con cosas tipo captura la bandera, tal, modos distintos. Entonces se lo puede jugar tanto local como online. Todo esto está orientado a empujar a la gente a que juegue online, porque la base, el eje de los Micro Machines es el multijugador, ¿eh? Y más en este juego. Entonces, lo que quieren es que la gente se meta al online, precisamente, que cuando haya partidas online, en vez de meterte uno o dos corredores humanos y todos los demás de la consola, pues intentar meter tantos humanos como sea posible, ¿eh? Para que haya más gente jugando, tanta gente como se pueda. Pasa que, bueno, no sé yo lo que habrá vendido el juego, el éxito que habrá tenido por ahí, pero vamos, los primeros días de momento hay poquita gente. Y eso que en Play 4 se supone que juega más gente online. Pues eso decía.
Pero bueno, pues eso. Eso estáis avisados. Es decir, si quieres lo que es ir progresando realmente en el juego, sacar estas versiones alternativas de los coches y tal, tienes que jugar en el online. Lo que he visto también, que todavía no lo he podido probar, es que hay una, como un evento especial que se celebra ciertos días. Aparte de estos, a mí me ponía, el otro día me ponía, faltaban 2 o 3 días para que se celebrara el evento. Eso no lo he podido probar. Pero por lo que pone, es un evento especial en el que ganas más experiencia o más cosas, lo que sea. O sea, que te ayuda, servirá para subir más de nivel y desbloquear cosas. No sé exactamente lo que hará. A lo mejor te dice, pues mira, es un evento especial de batallas o de carreras o de lo que sea. No sé exactamente cómo irá. Luego hay otro modo que se desbloquea al nivel 5. Te pone, desbloqueas al nivel 5, que ahí puedes echar, pues, son típicos modos de otros Micro Machines, lo que es un torneo, cosas así. Eso tienes que desbloquear al nivel 5. Entonces, si tú te pones, sin saber de qué vas, sin saber de dónde viene el juego, sin saber nada, te pones a jugar, pues dices, buah, pues tengo yo que estar aquí esperando que encuentre partida. Y te aburres. Pero no hay otra cosa. Pero lo que, para eso está la gracia de hacerte las partidas locales. O sea, si tú quieres jugar como Micro Machines de toda la vida, te haces partidas locales. Ya digo que el único modo que yo he echado de menos de los primeros Micro Machines es el contrarreloj. Porque no hay. Lo único. Todo lo demás está ahí. Es un Micro Machines. Es como los Micro Machines de toda la vida. No hay más. Eso sí, hay una cosa que sí le he visto mala. Pero eso es cosa mía. No sé, a lo mejor a vosotros no os importa demasiado. Y es que, como pasa con muchos juegos hoy en día, y cada vez con más, y la verdad es que me fastidia bastante, te obliga a utilizar el stick analógico para jugar. Es decir, hay 4 configuraciones de botones, y ninguna de ellas te deja utilizar el digital para girar izquierda y derecha. La cruceta, la cruz de control de toda la vida. ¿Qué pasa? Que esto es un juego antiguo, cuando no había analógicos, con un control digital. Y de toda la vida los Micro Machines se ha jugado con control digital. Tienes el analógico aparte, pero no funciona. Vamos a ver, el analógico no vale para todo. Puñeta. Que no entiendo qué pasa hoy en día, que parece ser que las crucetas a los mandos se las ponen de adorno. Ya me pasó con el Oddworld, el remake del Oddworld este que sacaron, que el original se jugaba con cruceta, aquí no, aquí el analógico y la cruceta pues la vamos a poner para hablar. Pero si el otro se hablaba con combinaciones, no, pues aquí la cruceta es para hablar. Y lo que hace es destrozar el control. Porque no tiene la misma respuesta un digital que un analógico. Entonces, si un juego está diseñado para control digital, no me obligues a usar el analógico. Eso pasa, por ejemplo, en juegos de lucha. Yo creo que todos jugamos a los juegos de lucha con la cruz digital. Bueno, alguno habrá que juegue con el analógico, pero vamos. Yo me pongo a jugar con el analógico y es que no me sale nada. Empieza a saltar el personaje y tal. ¿Y aquí qué es lo que pasa? Hombre, pues si te acostumbras... Pero no tienen la misma precisión que con un digital. Para que os hagáis una idea, yo por ejemplo al Crash Team Racing en su día, que tenía control analógico, soporte analógico, yo jugaba con el digital. ¿Por qué? Porque la respuesta es más rápida. Tienes una respuesta más rápida y dices, coño, pues si es un juego de carreras, es que en un juego como el Crash Team Racing tú no necesitas tener una precisión milimétrica para trazar perfectamente cada curva, que es lo que te da un analógico. Lo que necesitas es respuesta rápida para poder esquivar las cosas, moverte, girar deprisa. Y eso es lo que te da un digital. Y este juego no deja. Esto es absurdo porque de las 4 configuraciones, 2 son para controlarlo con el stick izquierdo y otras 2 son para controlarlo con el stick derecho, que ya me diréis quién va a girar con el stick derecho. Y el digital para decir tonterías en mitad de la carrera. Eso es lo único que me ha fastidiado realmente del juego. Ya, para que os hagáis una idea. ¿Que no tenéis problema vosotros en jugar con el analógico? Oye, pues estupendo. Eso sí, te deja acelerar y frenar con los botones, como se ha hecho siempre. No hace falta que utilices los gatillos. Lo trae por defecto, pero lo puedes usar para que acelere y frene con los focos. O sea, que vaya con botones, como toda la vida, pero no la cruceta. Y, hombre, las primeras partidas, desde luego, lo he echado de menos. Porque aquí tienes que contravolantear muy deprisa. Hay que tener en cuenta cómo son los Micro Machines. Si no habéis jugado nunca un Micro Machine, se ven desde arriba. Y tienen un control tipo tanque. Sí, como el de los primeros Resident. Eso yo lo he explicado muchas veces. A mí lo que me ayudó en su día a aprender rápidamente el control de los Resident fue decir, anda, si se juega como un Micro Machines. Que yo ya venía de meterle muchas horas a los Micro Machines.
O sea, tú donde estés tienes que fijarte siempre en todo momento donde está mirando el coche, izquierda siempre izquierda, según donde esté el coche, derecha es derecha, pero como si estuvieras dentro del coche. Pues igual que pasa con los primeros Resident. Y claro, igual que yo un Resident antiguo me veo totalmente incapaz de jugar con un analógico porque voy como una mosca borracha, pues aquí me pasa casi lo mismo. Lo que pasa es que aquí por lo menos no tengo que darle arriba y abajo también. Pero no tengo la misma reacción. Pues eso es lo único negativo que le veo. No sé si lo arreglarán, no creo que lo arreglen, pero bueno. Tampoco digamos que es un fallo como para no jugarse el juego. Pero yo, a mí la verdad que me ha fastidiado un poco. Y bueno, también tienes que decir las cosas buenas, que no las has contado. Por supuesto, ahora vamos con lo bueno. Eso es realmente lo único que me ha fastidiado. Vamos con lo bueno. Es que es un Micro Machines. Es un Micro Machines, es decir, se juega como un Micro Machines, el quitando la diferencia de control, el coche responde como en un Micro Machines. El tema de los escenarios son en 3D, por ejemplo, os va a recordar mucho al Micro Machines V3 y al V4, que ya los circuitos eran en 3D con unas cámaras dinámicas que te van cambiando y demás. Los primeros se ven siempre desde arriba, son 2D, pero ya a partir del V3 es 3D. Y lo vas viendo así. En eso va a recordar mucho a esos. Y está muy bien, la verdad. Luego otra cosa que me ha gustado. Aunque circuitos no tiene muchos. Tiene pocos. La verdad es que en los anteriores Micro Machines no había muchos circuitos. Pero lo que sí había era variantes. Por ejemplo, tenía la mesa de billar. Y luego la mesa de billar pues tenía 4 o 5 circuitos. Pues aquí está la mesa de billar. Y se acabó. No hay variantes. Podían haberlo hecho. Pero bueno, pues circuitos tampoco es que haya muchos. Hay muy poquitos, de hecho. No sé si son 6 o 7, una cosa así, no sé. Pero bueno, lo que es el circuito, el diseño es tremendo. O sea, gráficamente al juego yo no le puedo poner la menor pega. Si lo veis, y decir, ay, mira, es que el coche ni siquiera tiene hechas las ventanas, están dibujadas. Son Micro Machines. Los Micro Machines eran así, os lo digo de primera mano. Los Micro Machines no tenían ventanas de cristal, estaban pintadas. O sea, no esperéis ahí un fotorrealismo de la hostia, porque son juguetes. ¿Vale? Está representando juguetes. Entonces, a mí lo que me impresiona, por ejemplo, de los circuitos es que tienen ese detallismo de los Micro Machines originales. Yo que sé, esta es la mesa de la cocina y hay un pegote de miel aquí, unos cereales por ahí tirados, una cuchara, o sea, mil detalles, pero con unos gráficos, un detalle gráfico bastante bonito, bastante de ahora, que casi parece que es de verdad. Y sobre todo hay muchos detallitos. Hay un circuito que es así como una habitación y es como un homenaje a Codemasters. Está lleno de cintas, de cassette, de juegos de Spectrum de ellos, de Codemasters con las portadas y tal. Hay también por ahí el Micro Machines. Tiene detallitos muy bonitos. Luego, como digo, tiene licencia de otros juguetes, como el Nerf este, aquellas pistolas que tiraban como corchos así alargados. Está el Tragabolas, hay un escenario de batalla dentro del Tragabolas. Están allí los hipopótamos comiéndose las bolas y allí estáis luchando vosotros. Hasta hay un tablero de Ouija como escenario de batalla. Pues porque la Ouija era un juguete que se vendía comercialmente. No debería hacerse, pero se hacía. Y ahí está, el tablero. O sea que hay cosas muy chulas, tiene detallitos muy curiosos. Luego los coches están simpáticos, son Micro Machines de verdad. Son diseños de Micro Machines de verdad. Y lo curioso es que hablan. Como si tuvieran personalidad los coches y te hablan. Está doblado al castellano. Que se te hacen estomagantes las voces y no quieres oírlos hablar. Pues dices, ay, qué pesado que anodino, las puedes quitar. Pero oye, está gracioso. Mira, está doblado al castellano y todo. Pues mira, por lo menos han tenido ese detalle. Una cosa que me ha gustado es que cuando tú juegas, sale tu avatar del PSN o del Live o de lo que sea y tal, y tu nombre. Pero los coches de la CPU llevan a los personajes del Micro Machines original. Al Spider, a todos los personajes que había en el... Además se sale el sprite. Sale la foto con el sprite del personaje original. Y oye, pues es un detallito para los fans de la saga. Músicas, también hay músicas del primero Micro Machines. Tiene detallitos de esos que se ve que es fanservice. Me hace gracia que señales así al mueble cuando no se ve en la cámara. Sí, pero pues señalo, sabéis que tengo los juegos. Señala los juegos que no se ven. Y que me lleva el Micro Machines para allá. No voy a estar aquí en la mano con él todo el rato. Pero vamos, que son detallitos de esos. Simpáticos. Los circuitos también están basados en los que había en el primer Micro Machines. O sea que
A ver, si tenéis muchas ganas de Micro Machines, yo sí lo recomiendo. Lo que pasa es que es eso, tenéis que conocer los Micro Machines y tener en cuenta esas cosas, que es un juego de hoy en día y con todo lo que conlleva del online. ¿Eh? Y bueno, por supuesto el multilocal lo tenéis. Podéis juntar a cuatro amigos y jugar como se ha hecho de toda la vida. Yo personalmente, hombre, porque sé que es un juego, digamos, menor, que viene de móviles, que es de bajo presupuesto, ha salido también a bajo coste y tal. Pero hombre, si hubieran hecho algo grande, actual de hoy en día, y le hubieran metido más modos propios de un juego de hoy en día, más cosas, es decir, contenido equivalente a los tiempos que corren, pues yo genial. Pero vamos, hay que tener en cuenta el precio que sale y de dónde viene. ¿Eh? O sea, tened en cuenta que os vais a llevar una especie de indie en un formato disco, formato físico. Eso hay que tenerlo en cuenta. Yo ya digo, tenéis que valorar vosotros si os interesa pillarlo ahora o si queréis esperar un poco más a que baje de precio. ¿No? Si no estáis muy así tal y no estáis muy decididos, esperaos a que baje. Pero si sois fans de los Micro Machines, os gustaban los originales y queréis que hagan más, sobre todo si queréis que hagan más, comprarlo ahora nuevo, apoyarlo. Aunque no sé yo lo que habrá vendido, pero... Oye, mira, si Codemasters ve que hay interés, aunque sea... Vale, no tiene dinero o lo que sea, pues por lo menos vete a la cuenta de Codemasters y tal y dale apoyo. Dile ahí muchas gracias, muy bien, quiero más con Micro Machines, sacar más Micro Machines. Por lo menos que vean que hay interés. ¿Eh? Porque esto ha salido del interés. O sea, esto ha salido empujado por la gente. Lo demás te lo ha dicho. Esto ha salido porque la gente lo pedía. ¿Eh? Que sí, que se podía haber hecho algo mucho más grande. Pues bueno, a lo mejor en un futuro te hacen algo más grande. Yo creo que probablemente lo han hecho recortadito precisamente por eso. Porque las peticiones online son perro ladrado poco mordedor. Mucha gente dice y luego no compra. Que es lo que suele pasar en internet. La gente dice mucho, pero luego no compran o lo que sea. Entonces han dicho, bueno, vamos a hacer este, no vamos a gastarnos demasiado, vamos a ponerle lo básico para que funcione y sea un Micro Machines, y si vende bien, pues ya invertimos más y hacemos una cosa más grande. A mí me sorprende mucho que este juego se haya salido en formato físico. Un juego de este lo veo 100% carne de digital, y que haya salido en físico es por lo que os he dicho, es decir, porque sabe que a qué tipo de público va dirigido, a los viejunos, y que nosotros queremos palpar. Y aquí además nos lo trajo Cosmedia, que somos malos. Sí, además los de Coach. Mira, de hecho viene, voy a enseñarlo, viene lo que hoy en día podríamos considerar un manual. Es una hoja. O sea, lo abres y es la típica hoja de no juegues más de 20 horas y cosas de esas, ¿no? O sea, tampoco. Bueno, pero viendo cómo están las cosas. Advertencia de seguridad, ¿veis? Es que no tiene más. Solo es esto. Pero oye, es que hasta, mira, pues hasta en esto han cuidado el detalle de poner una hojita aquí a modo de manual, que la mayoría de los juegos hoy ya no traen ni esto. Y se ve que está hecho para viejunacos, como un servidor. ¿Eh? Y aparte eso, los guiñitos a los juguetes, al tragabolas, a todo eso, que eso os va a gustar. No va a durar mucho, ¿eh? Eso ya os lo digo. Tenéis para un ratito. Si vais a jugar multi, pues seguramente le deis bastante caña. ¿Eh? Ya sea online o local. Si lo vais a jugar multi, el modo batalla está gracioso, está divertido, tiene bastantes cosas, cada vehículo además tiene sus propios ataques y tal, por eso justifica que haya relativamente tan pocos, aunque luego vas desbloqueando formas y tal. Si quieres proponerte sacártelo todo, pues sí, vas a tardar un tiempo, más que nada porque tienes que estar con el tema del online para los eventos estos, para poder echar carreras o subir nivel, pero bueno. Si te aburres de las carreras estas, pues a lo mejor en el modo batalla sí hay más gente. Ahí tampoco he probado mucho. Y yo creo que ya está, ¿no? ¿Me dejo algo más? Creo que no. Ya digo, te pones a jugar y es un Micro Machines. 100%, como los antiguos. Me da igual si habéis jugado a los de Mega Drive, de Super, lo que sea, o al V3, lo que sea. En cuanto os pongáis, vais a decir, es un Micro Machines. En todos los aspectos. La verdad que ahí en fidelidad no se le puede achacar nada. Si no os molesta lo del analógico, que es, ya digo, es acostumbrarse, aunque no tenga la misma respuesta, ningún problema. Y luego ya digo, tened en cuenta eso, no esperéis un juego de ahora con un modo Grand Prix, con no sé cuántas dificultades, que te tengas que pasar 20 veces y tal y cosas de esas. No esperéis un contenido masivo para un jugador, porque lo que puedes hacer es echar carreras locales y poco más. Es un juego oriental multijugador. Y
tener todo eso en cuenta. Ey, chiquitito. Pensad en pequeño. ¿No? Yo creo que se entiende todo bien. Se entiende totalmente. Pues eso. Especialmente para fans. Especialmente recomendado para fans. El resto, si no estáis muy interesados, espero a que baje de precio. ¿Le das un número a tu análisis o pasas? ¿Cómo un número? ¿Una nota? Claro. Yo es que un juego como este no... Es más, ¿consideras esto un análisis? Estoy explicando cómo es el juego, básicamente, que es lo que suelo hacer. Pero que no sé. No soy muy de notas. Las notas, cuando las hay que darlas, es porque obliga. Pero es que la verdad es que este juego es injusto darle una nota. Porque no es un triple A, no está compitiendo con otras cosas así grandes. Entonces, tontería darle nota. Yo creo que está más resumido que eso, no se puede. Es decir, tenerlo muy en cuenta que es pequeñito, barato, económico, a precio reducido y que está pensado para fans de los Micro Machines, como un servidor. Yo bien, yo contento, y a ver si me sacan más. El próximo a ver si me lo hacen más grande, pero yo satisfecho. ¿Eh? Y no hay más. Ya digo, ahí lo tenéis en Play 4, One y ordenadores. Y pues si no ven los amigos de Koch Media, muchísimas gracias por haberlo traído. Porque si no, habría habido que importarlo. Que por cierto, mira, Codemasters es inglesa. Aprovecho a apoyar un poquito los equipos de por aquí, de esta parte del mundo, ¿no? Veteranos, además. Pues nada más, ¿no? ¿Tú crees que me dejo algo? Diría que no. ¿No ves bien? Sí, está bien. Pues nada, alegrarse porque hayan vuelto los Micro Machines. Ojalá vuelvan más, que no haya que esperar otros 10 o 15 años para que haya otro. Y pues aquí está el individuo. Vosotros veréis si queréis pillarlo, esperar un poquito a que baje de precio. Ahí está explicado todo. Pues nada, nos vemos en siguientes vídeos y hasta la próxima.